Hola, busco una relación seria, de preferencia, que se le haya muerto su ex. Gracias. Ya muchos años calándome los malditos ex tóxicos míos para tenerme que calar las ex de otro. No, gracias, mi lindo. Por mujeres así es que los maridos de uno la ven fea a uno y que, ¡ay, me operé! ¡Yo también me operé! De una hernia, tú. Pero el doctor me manda a beber sopa y quedé flaquita. Ay, no, tú estás como la lipo de los pobres. Dime que tu novia es tóxica sin decirme que tu novia es tóxica. Como la flor, me la dejó y fuiste tú con tu machetón. Se larga hoy y no va a volver porque ay, este es de los que coge y no vuelve porque ay, te dejen visto pa' siempre. Marico, Neymar hablando mierdas de ti, que no, que Messi, que no, dale culo a Messi, le dije, dale culo a Messi, si quieres le ama a Luma de una vez. Ah, no, vamos, yo pensé que íbamos a ver roncito con Coca-Cola, ¿no quieres? ¿No? Agua, ah, bueno. Não sale whisky, marico. Olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da televisão do Portugal-Hungria do Euro 2000. Virginia, quem é tu TikToker favorito? Quem? Bella Poch. Ai, que lástima. Se decías Marco, te iba a regalar dos entradas VIP para o concierto de Bad Bunny. No, chao, no. Julián, ¿quién es tu TikToker favorito? ¿Quién? Jason Derulo. Ay, qué lástima. Si decías que era yo, te iba a dar dos pases VIP para el concierto de Bad Bunny. ¡Nada! Víctor, ¿cuál es tu TikToker favorito? No tengo. ¿De verdad? No. No joda. Hija, ¿quién es tu TikToker favorito? ¡Tu papá! Joana, ¿quién es tu TikToker favorito? Wanda. ¿Cómo? ¡No soy yo, comadre! Te ibas a ganar dos entradas para Bad Bunny si decías que era yo. No, chao. Falsa. Papi, a la cuenta de tres van a decir cuál es su TikToker favorito. Uno, dos, tres. Uno. Ay. El mejor culo, bro. Ay, no, pero coño, ya va. ¡Ey! ¡Solo quería regalar una entrada! ¡Ey! ¡Ya! Me tomé el atrevimiento de pedirte este plato porque me dijiste que te encantaba la comida gourmet por mensaje y sobre todo sana. Con este plato, siento que voy a tocar las puertas del cielo. Oh, disculpa, un momento. Atiendo la llamada y vuelvo. Este marico cree que yo soy un chivo. ¡Ya! ¡Que yo soy de barrio! Disculpa, me era algo de negocios. Y ahora me vas a disculpar a mí. Tengo que ir al baño yo. ¡Ya! ¡Que yo soy de barrio! Sorry, amor, me estaba retocando. Mami, mira. Yo te traje a este restaurante porque tú me dijiste a mí que tú comías sano. No entiendo. Que tienes media hora con tres papitas enrolladas en el pelo. Y yo me estoy comiendo esta maldita ensalada del demonio por ti. Conmigo puedes liberarte. Saca ese camionero hambriento que llevas por dentro. Tiempo contigo, amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Claro, Mariale, nosotras compramos el prosecco y dile a Nicole Bechimol que lleva algo para picar, porque... ¡Coño, vale! ¡Casi me da, mamacuevo! ¡No ves! ¡No ves! ¡Ah, cabrón! ¡Casi! ¿Qué? ¡Ah, me vas a gritar! ¡Bájate esa mierda, pues! ¡Bájate, mamacuevo! ¡Bájate! ¿Ves? ¡Ah, te vas a bajar! ¡Te vas a bajar, pues tú eres arrecho! ¡Tú te vas a bajar! Tenemos tres días saliendo, pero yo siento que somos almas gemelas, bro. Pura conexión. Vamos, si te voy a esperar un momentico, sí, ya vengo, claro, permiso. Me tienes loco, hermano. Esa mujer me tiene loco, papi. Yo no la conozco de antes, no sé ni de dónde viene. Ella se mudó aquí hace poco. Pero, papi, esa es la mujer con la que yo quiero hacer familia, tener hijos. Esa es la mujer que yo le quiero presentar a mi mamá, papi. Es una mujer de esa mujer. Claro, de las que no, te estremecen, no. De las que coño tú dices. ¡Qué mujer tan impactante, chapalán! ¡Tu mujerón! Marica, fin de semana, cállate, que vamos a salir, beber, cállate. Cuando alguien te pide el número de teléfono, dale el de tu ex, para que cuando lo llamen, pregunten por ti y así le arruinas el maldito día.